¿En qué ha fallado el soberanismo? Bueno, claro, depende de sus objetivos. ¿no? Si el objetivo era la independencia, en un país como Cataluña, que el, con unas instituciones que la única fuerza que puede tener es la fuerza de los votos, solo una mayoría muy aplastante haría que la independencia se tuviese que imponer casi uh, como una negociación inevitable, tanto al gobierno español como a, las, a los uh, países comunitarios, entonces habría que pensar que en lo que ha fallado quizás ha sido en tener demasiada prisa. uh Para sumar votos hay que sumar voluntades. En Cataluña uh, hay um, casi un 70% o más de electores uh, partidarios de hacer un referéndum. En cambio, uh, los partidarios de la independencia se sitúan en una franca, franja en torno al 45%. Uh, si se quería uh, hacer acumulación de capital, había que prolongar más la reivindicación del referéndum y no acelerar tanto la de la independencia. Esta sería una. Un, un error estratégico. ¿no? Eh, si de lo que se tratara sería de acumular capital para una negociación eh, que cambie las cosas dentro del Estado español, mmm, bueno, entonces eh, sería algo distinto. Eh, probablemente las elecciones de hoy eh, den una legitimidad fuerte al independentismo y a partir de aquí quizás se puede abrir una puerta a la negociación si es que cabe, es decir, si la otra parte está dispuesta y si unos y otros son capaces de entender que la política es esencialmente um, saber convertir los problemas en oportunidades, pero esto no estoy seguro que esté en las mentes de nuestros dirigentes.